verdad que te has ido a Miami a buscar tu vestido de novia también, Brunelita? Sí, claro. ¿Tan rápido? Bienvenidos a Aquí Pues. Parece que Brunella Horna ya está contando los días para convertirse en la señora Acuña. Es así que aprovechando su reciente visita a Estados Unidos, la joven modelo no tuvo mejor idea que buscar su vestido de matrimonio. Oh, bueno, es lo que dijo recientemente en su programa. Pero sí, ayer nomás la han pedido y ya está buscando. Pero tengo que ir buscando un poco, pues. Todo ocurrió luego de que la joven empresaria empezara a comentar lo ocurrido con Sergio Peña y Tefa Loza. ¿Por qué Sergio Peña borra la foto con esas dos mujeres? Porque luego salieron videos, salieron videos donde Sergio Peña estaría así. No te creo. Cerquita con Leva Rubia. ¿De verdad? Brune, perdón, ¿para eso te has ido a Miami? ¿Qué? Para estar chingoseando con esas cosas y disparando esas cosas. Tras esto, la primera en referirse al dichoso vestido fue Janet Barbosa. ¿Es verdad que te has ido a Miami a buscar tu vestido de novia también, Brunelita? Sí, claro. ¿Tan rápido? Hemos hecho esta videollamada, la Brune es conmigo. Oh, Dios. Aunque aquí no quedaría todo. Pero sí, ayer nomás la han pedido y ya está buscando. Pero tengo vestido. Que ir buscando un poco. ¿Qué importa? ¿Acaso hay tiempo para buscar el vestido? ¿Qué pasa? Pero ¿por qué Baby Brune se puso a buscar de una vez su traje de novia? Escucha su respuesta. ¿Qué pasa? Que son mis únicas vacaciones del año. Tengo que aprovechar. Ah, bueno, eso sí. Ahí te mandó, papá Armando. ¿No has escuchado? Es que son mis únicas vacaciones del año. ¡No! Pero si recién he entrado. No entiendo nada, de verdad. Recordemos que Brunella y Richard Acuña compartieron una velada muy especial en el cumpleaños de su cuñadito en Estados Unidos. Solo festejaron al hijo de César Acuña, sino que festejaron otra vez su compromiso. De todo esto. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.